kuiki hatun taita, kai hatu inti rai, apa inti, kurak curiki, panman curiki kahuri. Riki jaya bumi, kai kau kai mata hatun kanci. Los Andes sudamericanos veían acercarse los albores del siglo XV, un pujante curacazgo se imponía a los distintos grupos étnicos que habitaban estos territorios, iniciándose así el auge de lo que años más tarde se conocería como el más grande imperio de toda América del Sur, el Imperio de los Incas. Los incas alcanzaron un gran poderío y tuvieron una hegemonía continental que logró uno de sus máximos apogeos, liderado por su noveno soberano, el inca Pachacútec, quien gobernó más de 20 años el imperio del Tahuantinsuyo. Pachacútec, cuyo nombre se traduce, según textos de María Rostorovsky, como el que transforma el mundo, es el héroe más recordado del Tahuantinsuyo debido al valor que demostró en el campo de batalla, rindiendo a sus pies a las más resistentes huestes enemigas y, sobre todo, a la capacidad de este gobernante de transformar a un pequeño curacazgo en un gran estado. Es la leyenda de este rey transformador del mundo que aparece venciendo a los chancas, dejando atrás toda la historia legendaria del mundo incaico. Pachacútec es el primer inca histórico, por decirlo de alguna manera, y en realidad representa él mismo toda, o su presencia, toda una larga tradición que está asociada a enfrentamiento de los cusqueños con sus vecinos del otro lado de la Apurímac, con la región de los chancas, que es, en fin, toda la zona de Ayacucho, Andahuaylas, etc. Una transformación que tuvo como uno de sus pilares la reforma religiosa impulsada por este gobernante, oficializó al sol como divinidad principal en reemplazo del dios Huiracocha. El sol es un dios creado por Pachacuti el año 1430. Más antes no se adoraba al sol. Entonces ya una ideología que introduce Pachacuti con el propósito de llevar adelante una ideología y conquistar justamente todos los pueblos. ¿Es posible que el culto al sol sea una tradición más vieja, en todo caso oficialmente impuesta, como, qué sé yo, como los emperadores romanos que impusieron el catolicismo, por este inca en el imperio Tahuantinsuyo? Se proclama como hijo del sol y les da esta misma condición a todos los incas anteriores, a su propio padre y a todos los anteriores. Desde entonces, todos los pueblos del Tahuantinsuyo rindieron homenaje a esta divinidad a través de ritos y ceremonias de gran relevancia que han salvado barreras de tiempo y distancia y se han mantenido vivas en la memoria colectiva, gracias a la cual hoy podemos ser testigos de fiestas de trascendental importancia, como el Inti Raymi. En un artículo de Juan José Vega y Luis Guzmán Palomino, publicado en Boletín de Lima en mayo del 86, ellos presentan una compilación de todos los estudios sobre el tema hecho por los cronistas. Ellos ponen un sumario, dice lo siguiente: el Inti Raymi, la fiesta grande al sol, debió existir desde siempre entre los incas, e incluso tal vez en los precedentes estados regionales andinos, que por igual tuvieron cultos celíacos.
En la época de los incas eran muy importantes los festejos y celebraciones que se hacían durante los 12 meses del año. Hay dos fiestas muy importantes, el Inti Raymi en quechua, que quiere decir la fiesta del sol, y la otra, el Capac Raymi, o sea, la fiesta más rica de la época de los incas, que se hacía en el mes de diciembre. El Inti Raymi en la época de los incas era el equivalente a lo que es para nosotros el Año Nuevo, la fiesta de Año Nuevo. Es una fiesta en la cual se inicia un nuevo año y termina todo el año agrícola anterior. Nuestro año agrícola termina en junio, mayo, junio, y se inicia el nuevo año agrícola a partir del mes de julio. De modo que este lapso del mes de junio y comienzos de julio es un lapso de transición. Termina el viejo año agrícola y comienza el nuevo año agrícola. Entonces la fiesta está dedicada a eso. Sonido del pututo, la trompeta de los Andes, se desplaza por todo el Cusco, dando inicio a una conmemoración más de esta festividad, sumergiendo así a propios y extraños en un viaje fantástico hacia un pasado glorioso, con el cual hay una gran necesidad de identificación y cuyo punto de partida es el Templo del Sol. En los interiores del Coricancha, los casi 700 participantes terminan de atildarse, listos para salir a escena y cumplir con el rol encomendado. Aclias, soldados, sacerdotes y otros personajes más son encarnados por los propios cusqueños, quienes pugnan desde meses atrás por representar a sus antepasados. Sur, este y oeste, van llegando todos los soldados y miembros de las cortes del Tahuantinsuyo para dar el primer saludo a su gobernante. Cada uno, comandado por su jefe máximo y acompañados de las ñustas, danzantes y músicos. Bueno, mi papel es de ahora de Huaminca. Es una persona como un general, está en el Usno, y que el papel principal que hace en Sasegomán es de estar encargado de traer la llama, especialmente, para poder sacrificarlo. Eso es lo que hacen los huamincas, son cuatro generales especiales de cada suyo. Entonces ellos hacen todo lo posible para que el ejército haga todo lo posible para que se mantenga bien. Para la escenificación del Inti Raymi es un proceso largo y muy exigente que demanda mucho esfuerzo y tiempo de los integrantes del elenco, productores, directores y toda la población en general. Este es un proceso que se inicia con meses de anticipación. Están reunidos los cuatro suyos, el Inca hará su primera aparición para saludar a su reverente público y ser ovacionado con los vítores de su pueblo. ¡Ay, Tahuantinsuyo! ¡Ay! ¡Ay, Capac Inca! ¡Ay! El grito de Aini
dará paso al desplazamiento de la multitud hacia la plaza central para recordar que en los tiempos incaicos fue esta plaza la que daba lugar a la ceremonia principal. Yo me llamo Alfredo Incarroca Concha, soy descendiente con estirpe inca y la emoción es grande porque me siento no representar, sino estar asumiendo mi papel de inca como si en ese momento en verdad me estuviera hablando mi padre el sol. La representación del Inti Raymi demandó una minuciosa reconstrucción de lo que habrían sido los diálogos de esta ceremonia en tiempo de los incas, pues no existen registros de estos textos. Luego de 2 o 3 años más, 1947, solicitan a la universidad asesoramiento. Y es como los profesores Oscar Núñez del Prado, después Ruel, el doctor Morote, el doctor Chávez, hacen un guión consultando a los cronistas. Pero más tarde, este guión logro yo hacer una documentación más amplia, ya no con el carácter histórico, sino con el carácter teatral, de escenificación y de mensaje al pueblo del significado de la religión de los incas. A modo de recordar que en tiempo de los incas este era el lugar donde se llevaba a cabo la parte principal de la celebración, el inca hará una pequeña ceremonia en el centro de la plaza. Según los historiadores, durante la época de los incas, en esta celebración, las mujeres no habrían tenido participación alguna. Mas esta teoría es rebatida por Luis Lumbreras, quien afirma que la colla tuvo una participación muy activa en el gobierno incaico. La colla participaba en casi todo. Colla viene de querer, querida. Es la mujer principal. Colla es la que yo quiero, es la que se quiere. Y la colla era la compañera permanente del inca. Cuando el inca moría, quien se quedaba como jefe de la panaca era la colla. Era ella la que se representaba a toda la panaca, o sea, era la mujer del inca. Y cuando la colla moría, quedaban como delegadas mujeres, las mamaconas, eran las que se encargaban de cuidar las momias de los incas. Por lo tanto, es de suponerse que eran las collas o las mamacunas quienes iban a la cabeza de la corte que trasladaba los féretros de los incas muertos hacia el Cusco durante las celebraciones. Esta representación incluye muchos elementos nuevos, tales como la participación de los ejércitos, las ñustas y las aglias, quienes estaban encargadas de cuidar el fuego sagrado. Más tarde se me ocurrió introducir la participación de la mujer. Como ya era teatro, escenificación, era necesario hacer participar a las ajlias, a las guairus y luego algunos miembros de la organización del Estado Inca. Es así como se introduce también los soldados. Se pedía la colaboración de 400 soldados de la zona regional del el ejército del Cusco. Nosotras somos las hijas
personas escogidas que rendimos culto a lo que es el sol, ¿no? Somos chicas a las cuales nos crían desde una edad aproximada desde los 5 años hasta los 13 años, en la cual nos dan una potestad de escoger si queremos seguir adorando al sol o simplemente tener una vida común como las demás mujeres, ¿no? En realidad tenían funciones como las de escoger los mejores productos para el dios sol, para el inca, tales como vamos a llevar ahora en los pucus las mejores papas, los choclos, ofrendas, y lo mejor que producía el Tahuantinsuyo. El saludo a su padre, a las autoridades locales y la lectura de la coca por parte de uno de los sacerdotes de su corte, complementadas con reverentes danzas y alegre música en honor al soberano, darán paso a la parte central de esta representación que tiene como sede la fortaleza de Sacsayhuamán. Acuya por eso os caiga. Haku Sacsayhuamán, pucala patata. El canto del pututo se eleva una vez más a los cielos y su voz penetra los muros de Sacsayhuamán, anunciando la llegada de los visitantes a esta fortaleza. Pues hace 40 años, los cusqueños la eligieron como el tercer y principal escenario de la representación del Inti Raymi. Reasignándole una de las funciones que habrían cumplido estas murallas en el incanato, ya que, como es sabido, el fuerte, construido durante los gobiernos de Pachacútec, Túpac Yupanqui y culminada con Huayna Cápac, tuvo una función defensiva y aseguraba el control de los territorios conquistados. Sin embargo, María Rostorovsky afirma que este recinto fue considerado también un monumento a la victoria de los incas, una forma de mostrar su poder y grandeza, y entre sus muros se habrían efectuado recreaciones de batallas rituales y otras ceremonias. De su arquitectura, el perfecto acoplamiento de sus piedras y las enormes dimensiones de algunas de ellas han sido y son motivo de admiración para todos aquellos que la han contemplado, desde los cronistas del siglo XVI hasta los turistas de este siglo. La fortaleza constituye, sin duda alguna,
un extraordinario marco escenográfico para celebrar la escenificación de una de las principales fiestas inca. El Sinchi, personaje principal en toda esta festividad, será el encargado de dar inicio a la ceremonia en Sacsayhuamán, llamando a todos los ejércitos para que hagan su ingreso al centro de la plaza. El papel que desempeño es el de Sinchi, que es el máximo general de todo el Tahuantinsuyo, el que comanda todo el ejército imperial. Es el primer año que hago de Sinchi y para mí es un orgullo enorme. Y poder dar a conocer al Tejsemuyo, que es a todo el mundo, lo que fue nuestro imperio. Todo está listo para comenzar la ceremonia. Para ello se ha diseñado una estructura que recrea y cumple la función del Usmu, una plataforma de piedra situada en medio de las plazas principales del Tahuantinsuyo y que servía de trono para los incas durante los ritos o ceremonias. Bueno, el espacio más importante de la plaza era el Usno. El Cusco era el centro del Tahuantinsuyo. La plaza era el centro de la ciudad y el Usno era el centro del centro del centro. Entonces de ahí partía todas las direcciones que van a los cuatro suyos. Y el uso ceremonial del Usno está bien entendido y descrito. Estamos seguros que eran usnos para ceremonias estatales de los incas. Luz, color y música invaden el escenario. Cada uno de los suyos ingresa a la plaza en medio de un despliegue impresionante de danzas típicas y alegres cantos, interpretados siempre por los músicos o jarauicos. Yo soy la persona indicada de lo que es la parte musical. Yo soy la persona que ejecuto la puña, soy Keswarunasimi, Lastorunasimi, Aukasurko, Suteime. La solemnidad de las cortes de Ñustas y Agyas preceden la entrada de la primera dama del imperio, quien como esposa del soberano es trasladada en andas. Acontecimientos, la pareja real era trasladada en andas separadas. Sin embargo, la costumbre incaica señalaba que en las ceremonias donde participasen ambos, el inca y su colla iban juntos en una lujosa anda, cuyos asientos estaban forrados de finos tapices y la techumbre que los cubría estaba forrada de plumas. Las ceremoniosas danzas acentuaban su solemnidad y el reverente público hará la venia respectiva para dar paso a la entrada del soberano máximo. Por su chihuacamayoc, encargado de llevar la chihua o sombrilla, y también por su cubillo o asistente, además de otras autoridades. El vestuario en el mundo andino siempre ha sido considerado un elemento de identidad y un símbolo de jerarquía. Por ello, todo el vestuario de la fiesta ha sido recreado por los distintos asesores, basándose en pinturas y dibujos de los cronistas. En cuanto al vestuario, hay evidencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el Museo Inca, hay unos retratos de los 14 incas, retratos entre comillas, ¿no? Unas pinturas muy antiguas que más o menos nos describen cómo eran los incas, y ahí hay detalles de cómo era el vestuario. Era un vestuario muy fino, pero también muy austero. Dentro de la sencillez había una enorme belleza. El vestuario del Inca estuvo conformado básicamente por la mascaipacha, el cordón, el cetro, los aretes, las túnicas,
las flecaduras y las sandalias. Mientras que la colla llevaba un cubrecabeza, la mantilla, el alfiler, la túnica, las sandalias y la faja. El que se emplea actualmente, lastimosamente, no lo es así. Se tiene un cierto rigor, a lo mucho, con el vestuario del Inca, del Huillajoma, de la colla, pero del pueblo no, no. Sí, es un poco improvisado ese vestuario. Después del saludo a sus súbditos, el Inca recibirá el informe de la situación de cada uno de los suyos por parte de los generales de cada gobierno. ¡Apuyay! Son cualquier cosa de chita, monani. ¡Apucuno ya na pavanco! ¡Cabachicos caiki! ¡Ay, un sami pintucum! ¡Cunanca! ¡Antisuyurunaca! ¡Ulasca son contigo, mi causanco! ¡Cusiscan cachani! ¡Delis caicota! ¡Canman caiwarispa! Al término del informe, tendrá lugar la representación de cada uno de los ritos que se habrían practicado durante el incanato. Podremos ver al Huilac Humu encargándose de la chicha y el fuego sagrado, así también el Tarpuntay, el Huiraperico y el Calparico, encargados del sacrificio de la llama. Toda la escenificación está enmarcada en un despliegue coreográfico impecable que ha ido variando y creciendo cuantitativa y cualitativamente. En cuanto a la coreografía, había que copiar algunos pasos de la coreografía de la danza chuncho, que era justamente vinculada al cultivo del maíz y que actualmente es una danza que tiene 17 variaciones dentro de su coreografía y música para cada uno de ellos. En cuanto a la música, también se hizo algunas composiciones musicales. Dios los atienda, y este no encuentra mejor forma de pronunciarse que iluminando el cielo cusqueño y adornándolo con la presencia de un esplendoroso arco iris. Para finalizar la ceremonia, el Inca dará a conocer los designios de su padre para el año próximo. Son coitaj milandari, napa el cuchista, sumakta kawarispa. Chakra kunapi, mihoy ninchis pakarenka, pachamaman watan watan wachanka, ashka mihoyta. Oiwa kunapas, sumachtan pakarenka, kan kunapas, manao kanakoypin kausankichis, munalakuspa. Hainin tilaymi! El Inca, la colla, los sacerdotes y todo el pueblo van desfilando, despidiéndose de los espectadores, quienes una vez más
han sido testigos de este reencuentro que nos permite palpar o acercarnos a un momento primordial de nuestro pasado y cuya fiesta no solo se vive en este escenario, sino en los alrededores del mismo. La razón de ser de esta ceremonia era principalmente dirigirse al dios Ponchao, nombre real del sol, que significa luz, claridad, principio generador de vida, para agradecerle por todo lo que les había ofrecido durante el año que terminaba, y a su vez tenían la necesidad de saber qué era lo que el supremo creador les guardaba para el próximo año. Se hacían una serie de consultas sobre política, economía y todo lo relacionado a la sociedad. Por ello, las distintas autoridades de todos los suyos llegaban hasta el Cusco para esta celebración, presidida por el Inca y los sacerdotes, quienes eran los encargados de dar lectura a las señales de las divinidades. A esta razón principal habría que sumarle la necesidad de recordar a los primeros gobernantes del imperio. Se iniciaba con el traslado de los incas que estaban en sus respectivos mausoleos en distintas partes del Cusco hasta el Coricancha, que era el templo principal de esta celebración, a donde eran colocados los incas, las momias de los incas, todos ellos desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac en tiempos en fin, de la conquista, y eran participantes de esta festividad. Luego de las primeras acciones en el Coricancha, el grupo central se dirigía a la plaza principal, o Jaucaipata, actualmente la Plaza Mayor de Cusco, donde se encontraban todas las autoridades de las distintas regiones del Tahuantinsuyo, quienes aguardaban la llegada del Inca y su corte para dar inicio a los rituales. Era en la plaza central, hoy suplantada por la fortaleza de Sacsayhuamán, donde habría tenido lugar toda la ceremonia del Inti Raymi. Aquí, el Inca se dirigía al sol para recibir sus designios. Respecto a la fecha de realización del Inti Raymi, también hay cierta coincidencia en relación a que se hacía el 21 de junio, fecha del solsticio invierno. Precisamente en el solsticio invierno, el sol se halla más alejado de la tierra, por tanto es el día más frío. Entonces, el hijo del sol, el Inca, le pedía a su padre que retornara. Le pedía que no los abandonara, que siguiera vivificando a su pueblo con su calor, con su energía. Entonces, obviamente, el sol obedecía, porque a partir del 21 de junio hay nuevamente un acercamiento del sol hacia la tierra, y es precisamente en esta oportunidad en que se encendía el nuevo fuego sagrado, Mosognina. Tres días antes habían apagado en señal de fe, en señal de que el Padre Sol volvería con su luz, con su calor, el fuego en todo el Tahuantinsuyo. Habían ayunado, se habían abstenido de relaciones sexuales, etc. De manera que con toda unción, el 21 de junio esperaban la salida del sol. Cuando el sol apenas se empezaba a vislumbrar, atendiendo el pedido de su hijo, se daba lugar a los cultos, llevándose a cabo el rito de la chicha, que era ofrecida a todos los apus del imperio.
los sacrificios de llamas, a las cuales se les extraía el corazón, a través del cual se leían los designios de los dioses, vaticinando el futuro de los pueblos. Y por último, se encendía el fuego sagrado, que era interpretado como la prolongación del sol, que extendía su energía hasta las manos de sus hijos. Vale destacar que la gente del pueblo no tenía participación directa en estas festividades. Es decir, no estaban presentes en las ceremonias, ya que eran reuniones a las que solo asistía la clase noble. Mas, la celebración del Inti Raymi se daba en cada localidad. Cada ayllu se reunía y participaba en sus hogares de esta fiesta. Y el pueblo tenía que asistir a las ceremonias que se hacía en cada ayllu. Pero importante es que se había que cumplir la orden del Inca, apagar el fuego en todo el Tahuantinsuyo, para luego encender el fuego nuevo que se iniciaba justamente en la ceremonia del Inti Raymi en Cusco. Esta celebración se habría realizado ininterrumpidamente hasta la llegada de los españoles, pues durante la colonia se implantó un proceso de evangelización, destruyendo toda forma de manifestación cultural o religiosa. En la colonia, el Inti Raymi se fue realizando, pero los españoles, viendo que el Inti Raymi era tan unificador, tan integrador, era tan introducido, tan inmerso en el corazón del pueblo, que veía en un peligro. Entonces los expiadores de idolatrías empiezan a negar, a tratar de reprimir el Inti Raymi, y hay también vestigios de que se hacía de manera clandestina en época de la colonia. El nombre que tenía en la colonia no lo sabemos, puede tener alguna relación con el Oncoimita o con el Taquioncoy, pero lo que es cierto es de que los incas que eran sorprendidos realizando el Inti Raymi en época de la colonia eran eliminados físicamente. La eliminación y la represión de los españoles hacia los incas estaba dirigida mayormente a las castas gobernantes, las religiosas y hacia los amautas. Es decir, la sabiduría inca en su más alta expresión fue eliminada. Lo que ha pervivido es, a nivel popular, en el recuerdo y la memoria colectiva de los pueblos. Después de este largo proceso de opresión y olvido, la necesidad de reencontrarse con sus raíces y rescatar de la memoria y el recuerdo la más grande celebración que tuvieron los incas, llevó a un valioso cusqueño a impulsar la restauración de esta grandiosa fiesta. En 1944, un cusqueño visionario, don Humberto Vidal Unda, siendo integrante del Instituto Americano de Arte, me parece vicepresidente, plantea a su institución, que era una de las más importantes que previa hasta el momento, para que se cree el Día del Cusco. Y con expresa indicación de que el acto central del Día del Cusco sería la evocación del Inti Raymi, vale decir, una puesta en escena, una escenificación, una representación de lo que era el Inti Raymi en tiempo de los incas. En efecto, así fue. En 1944 se realizó por primera vez esta evocación y su primer inca fue don Faustino Espinosa Navarro. La vivencia de los cusqueños hace que en 1920 se haga una representación de toma de la fortaleza, entre comillas, por los españoles y defendida por Manco Inca. Esta escenificación se hace el año 1920, cuando invitan al presidente Leguía, que no pudo llegar, solo llegaron las dos hijas, y en homenaje a ellas se hace esta documentación. Esta escena es presenciada por Humberto Vidal Unda, que más tarde, en 1942, se inspira en esta escenificación y logra presentar un proyecto al Instituto Americano de Arte en 1943, que es aprobado, y desde esa fecha se instituye la escenificación de esta fiesta. Esta iniciativa causó gran impacto en todo el Cusco, pues al hacerse la convocatoria,
la respuesta de los diferentes pueblos fue masiva. Tal y como habría sucedido durante el incanato, el Cusco recibió a miles de visitantes que acudieron al llamado. El Cusco es la única ciudad capital de departamento que no celebró nunca de manera esplendorosa su fundación española. Aquí hubo siempre un rechazo hasta inconsciente de la fundación española. Por eso que fue sorprendente cuando el 44 Vidal propone la creación, la aceptación global y la participación colectiva que hubo desde el primer Inti Raymi moderno y la representación en el Sacsayhuama. La gente aceptó eso como algo tradicional que había sido interrumpido por un momento, pero que volvía. Para esta celebración hubo que introducir una serie de elementos que no pertenecen a la celebración en su forma original, pero cuya presencia no implica una pérdida del espíritu inca. En realidad es más bien por perspectivas turísticas que el doctor Flores, el doctor Vidal Flores, restauró, rescató la fiesta del Inti Raymi y la construyó. Es una fiesta totalmente construida, pero construida con muchos elementos que son verídicamente históricos, o sea, que se pueden verificar históricamente. Desde luego, la participación de muchos de los personajes, la forma como se dan, no necesariamente coincide con las descripciones que tenemos del Inti Raymi incaico, pero es un esfuerzo interesante de rescatar una fiesta que sí fue muy importante en el mundo andino y que, desde luego, al implantarse las costumbres hispánicas del hemisferio norte, nos trasladaron a otro tipo de función. Describe que en la gran fiesta del sol, después de culminado el sacrificio, el pueblo inca hacía una gran fiesta donde la gente bebía y comía considerablemente y que esta celebración se extendía por semanas. Actualmente, los cusqueños conservan parte de esta costumbre y es que alrededor de toda la significación del Inti Raymi, tal y como debe haberse dado en el imperio incaico, hoy podemos ver a decenas de ayllus reunidos en esta gran celebración, disfrutando este reencuentro maravilloso alrededor de su historia, reafirmando el amor y el orgullo hacia sus orígenes y revalorizando su identidad, rememorando muchas de las costumbres que forman parte de su haber cotidiano desde épocas preincas. Cada 24 de junio se celebra la fiesta del Inti Raymi, es la fiesta del sol, se recuerda prácticamente las costumbres antiguas. Por eso es que acá todos los habitantes vienen a celebrar, a hacer un encuentro con el dios sol. Una costumbre convertida casi en un rito es la preparación de la huatia. Este platillo, propio del Perú antiguo, está totalmente relacionado con la fiesta del Año Nuevo Andino, pues desde tiempos inmemoriales forma parte de la dieta de los agricultores en época de cosecha. Durante esta etapa, los cosecheros hacen pequeños hornos a base de terrones que son calentados con leña.
Cuando los terrones han alcanzado altas temperaturas, el horno se desarma para meter ahí la papa y otros tubérculos que se cocerán con el calor de los terrones. Y la costumbre de hoy día es hacer la guateada, y acá estamos esperando que salga la papa, porque ya ha sido enterrado. Y toda la familia también se traslada acá, todos vienen con sus hijos, con sus nietos, con toda la familia se trasladan desde el Cusco y desde diferentes partes del Perú, inclusive del extranjero, como todos pueden apreciar. Si bien es cierto que esta fiesta fue retomada por los cusqueños para los cusqueños, es innegable el impacto que ha tenido en los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que han sido testigos de su representación. Y por ello, no es de sorprender el incremento de visitantes que recibe el Cusco durante estas festividades, las cuales se inician con días de anticipación, en el que tiene lugar el gran desfile de diferentes grupos que llegan de distintas regiones del Cusco. Y una impresionante exposición de fuegos artificiales que inundan de colores la noche cusqueña. Después de 40 años de haberse dado la primera representación del Inti Raymi, hoy podemos afirmar que este gran esfuerzo ha logrado avivar el espíritu inca en la población cusqueña y acrecentar la necesidad que tiene el Cusco de reunir a sus comunidades para ser un solo pueblo, un solo sentimiento, una sola fuerza, enraizados en un pasado común al cual es necesario acercarnos y conocerlo, pues sólo así podremos entender el Perú de hoy e intentar proyectar el Perú de mañana.